vamos a calcular el área y el volumen del cono. ¿Qué es un cono? Pues esto es un cono, un gorrito de fiesta, ¿vale? Vamos a suponer que nos dan el radio R y la altura H. Entonces, teniendo en cuenta que la fórmula del área es pi por el radio por la generatriz más pi por el radio al cuadrado, nos falta esta cosa tan rara que es la generatriz. La generatriz es la longitud de la línea que va del pico a uno de los lados, ¿vale? Si desarrollo la figura, me queda una cosa así. Donde esto es pi r cuadrado y esto es pi rg. ¿Vale? Entonces puedes calcular el área total fácilmente. Si nos dan un radio de 10 y una altura de 15, podemos calcular la generatriz fácilmente por Pitágoras. Esto mide 10, esto mide 15, esto es g. Entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. La generatriz al cuadrado es 10 al cuadrado, que es 100, más 15 al cuadrado, que es 225, y me queda que g es la raíz de 325. 18,02. Y luego podemos calcular ya el área total, que sería pi por el radio, que es 10, por la generatriz, que es 18, más pi por 10 al cuadrado. Y esto sería 879,64 centímetros cuadrados. Y el volumen de un cono es un tercio del área de la base por la altura. Si te fijas, es como un cono, pero la tercera parte, ¿vale? En este caso sería un tercio del área de la base, que es pi por el radio, que es 10 al cuadrado, por la altura, que es 15. Sería pi por 100 por 15 partido 3. 1570,8 centímetros cúbicos.